Sí, Jopa, tú dale, estás haciendo una rapeada. Ah, espérate, ya, ahora sí, ya, tranquilo. Pero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Me llamo más Pokémon, y volvemos con la partida, y volvemos con la partida de Jopa. Jopa es un soporte que siempre debe de ayudar, no es como otros, como Blissey, que siempre debe de curar, pero él ayuda en sus teletransportaciones de ir a la base y curar, y después volver e ir de ir un lugar a otro, de una distancia larga, entre otras cosas. Como pueden ver, ya tengo la vestimenta de Tiranitar, también Tiranitar ya está en el juego. Como pueden ver aquí a continuación, está la oferta que siempre tienen, la licencia con el traje que está demasiado padre el traje. Y también lo que salió, que a mí me sorprendió mucho, es que en la tienda, si nos vamos, nos sale esto de la oferta de aniversario. Y en la oferta de aniversario, por lo menos, le bajan a las gemas, o si tienen gemas, pueden conseguirlo, ya que pueden bajarle varias cosas aquí. Así que, madre mía, creo que un 20% menos en posesión, no tengo mucha cosa. Y aquí nos lo piden que lo compremos con gemas y pues no tengo gemas, así que no podemos hacer demasiada cosa. Así que pues yo creo que lo voy a dejar así. Bueno, ya pasando aquí, la licencia de Unai de Tiranitar está demasiado padre. El Pokémon ya lo estuve probando, no lo tengo todavía, pero ya lo estuve viendo, lo estuve probando en prácticas y nada de locos. Es una tremenda maravilla el daño que hace y cómo resiste. Creo que si Tiranitar lo mejoran o hacen una maravilla, puede ser también la nueva Sarina, que Sarina ves que está hasta aquí el tope, pero le puede quitar ese puesto a Tiranitar, así que cuidadito, pero bueno. Pero quieren saber su debilidad es que si le llegan entre 5, no, ya no puede, porque sí puede resistir entre 4 o 3, pero ya entre 5 ya no puede, porque no manches, todo le llegan, le stunean, nada más con que stunees varias veces a Tiranitar, ya no va a poder hacer nada, así que ténganlo en cuenta. Pero bueno, hoy vamos a tener la partida de Hoppa, y Hoppa es un, como les había dicho, algo maravilloso. Pero ahora sí, pasemos con la Wii, los movimientos, y pasemos con todo. Dale. Muy bien, pantalla, estamos por aquí. Como pueden ver, Hoppa es un atacante especial de largo alcance y auxiliar. Tiene varias cosas que ahorita les voy a decir. La cinta focos, que es la que nunca debe de faltar. Defensa, curación y todo lo que tú quieras. Después tenemos energáfono y cascabel concha. Energáfono, ¿por qué? Tener para su Yunai, lo recarga más rápido y su Yunai es el que más sirve. Ya que imagínate, sus compañeros están hasta abajo y tú estás hasta arriba y tus compañeros empiezan, no, Hoppa, activa tu Yunai. Tú activas su Yunai y a los compañeros aparece una bolita que hace que los teletransporte hacia donde tú estás y pueda hacer que se libren de una batalla o que lleguen a un lugar más rápido. O por un ejemplo, si el Dreno está hasta abajo, tú estás hasta abajo y ellos están hasta arriba haciendo Rotom, tú puedes activar su Yunai, activarlo y aunque mueras, el portal seguirá ahí. Así que ténganlo en cuenta. Y después tenemos Cascabel Concha, que es muy funcional, ya que te da ataque especial, te da curación. Así que en la partida que van a ver está tremenda porque hicimos maravillas. La partida estuvo tremenda, no se rindieron, por lo menos no se rindieron. Ya le estoy dando un spoiler. Así que venga. El primer set de movimientos tenemos Impresionar, Golpe Fantasma y Bola Sombra. Impresionar, que es uno de los movimientos que puedes robar objetivos con este, puedes estunear a los rivales y nada de locos. Y después tenemos Golpe Fantasma y Bola Sombra. A mi parecer es mejor Bola Sombra, ya que utilizas el Bola Sombra, rodeas al rival y si tienes el ataque cargado lo puedes stunear y con Tiranitar eso funciona, así por eso les digo, su debilidad es, yo creo que Hoppa. Y después tenemos Golpe Fantasma, que está bien Golpe Fantasma porque puedes como que abrir a los rivales, empujarlos y hacer daño, pero no me gusta Golpe Fantasma, no sé por qué. Ustedes díganme, ¿ustedes utilizan Golpe Fantasma? Y después tenemos el segundo set de movimientos, Confusión, Paso Dimensional y Truco. Confusión, que es un tipo de movimiento que va de menos a más, o sea que tú lo lanzas, como que carga su poder y después explota, así que tengan cuidado con eso. Después tenemos Paso Dimensional y Truco. Paso Dimensional es lo que les digo a mis panteras. Tú pones esta cosa en el suelo, cuando los aliados se acerquen a él, se teletransportarán a la base principal, se curarán y después los vas a poder regresar, o bueno, van a poder regresar, así que ténganlo en cuenta. Y después, si lo utilizan en las anotaciones o en las canastas donde anotan, lo utilizan ahí. Pueden hacer como una teletransportación entre base y base. Así que si ustedes están abajo, utilizan eso en la base, pueden teletransportarse hacia arriba. Y se ve cuando una estelita va en medio o cuando se está quemando o la estelita de medio de la base. Ahí se ve que alguien se está teletransportando, así que ténganlo en cuenta. Después tenemos Truco. Truco es uno de los movimientos que igual está bien, pero ya después lo nerfearon, ya que Truco sí estaba roto. Porque imagínate, te daba defensa, defensa especial y te daba un escudo. Mala bola sombra, nada de locos, esto es una tremenda barbaridad. Y ese escudo que le daban, se lo daban al aliado. Así que imagínate cómo era esa locura con Hoppa. Por eso lo ponían hasta arriba. Y después su Yonai, que es el de siempre. Así que mis panteras lo voy a llevar con cinta focus, energáfono y cascabel concha, con bola sombra y paso dimensional. Sé que no es el set que yo quería, pero yo creo que a mí me complace
que llevarlo así. Así que mis panteras, vestido de Tyranitar, que no me gustó el cabello porque el cabello se ve más de mujer. Yo luego se lo quiero cambiar, pero no le queda otro de otro cabello, así que se lo voy a dejar así. Los guantes tampoco no traen, yo se los puse. Y ahora sí, pasemos con la partida. ¡Dale! Uy, panteras, ahora sí, ya estamos aquí. Machamp, Greninja, Tyranitar, Glaceon y Hoppa. Muy bien, abajo pusieron los tres nuevos Pokémon que salieron, que es Tyranitar, Bulbasaur y Glaceon, pero bueno, a darle que vamos. ¡Wakanda por siempre! Bueno, ahora sí, mis panteras, calmados, listos y preparados para la batalla. Aquí, un poquito de farmeo. No es aquí, digamos, mucho. Bulbo me quería quitar un poquito de farmeo. Yo también se lo quise quitar. Uy, 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 casi se nos escapa Bulbo o casi lo matamos. Porque no manches, se calentó demasiado y aquí el Charmeleon ya no pudo llegar. Llegamos, nosotros que íbamos, quería robar un poquito de farmeo porque sabía que si le quitaba el farmeo no iban a subir de nivel. Así que se calentaron demasiado aquí. Yo creo que, ay, no, yo creo que aquí ya muero, 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 muero. ¡No! 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 Bueno, espero que sea la última vez que muera, porque no manches, Hoppa es una tremenda barbaridad con sus teletransportaciones. Y es lo que les digo, mis panteras, pueden teletransportarse de una base a otra, regresar a base, curarse. Y así pueden ir, así que aquí Chavis está muerto, muy bien. Aquí Buzz hace su movimiento, uf, 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 me mandó hasta Oklahoma. El Machan lo hace, Machan lo hace, Machan lo hace, lo hace, lo hace. Muy bien, Machan, muy bien, lo hiciste perfecto, así que te mereces una curación. A Hoppa ya tengo su Unite, así que perfecto. Con su Unite haces maravillas porque miren lo que puedo hacer ahorita. Aquí me llegan entre tres y Unite. Lo más seguro que van a llegar mis compañeros, lo más seguro porque no llega nadie. Muy bien, Greninja, muy bien. Adiós, 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 adiós. No manches, no manches, no manches. Mucha cosa por aquí, mucha cosa por aquí. El Glaceon me ataca, el Glaceon me ataca. No, mucho daño, Glaceon, Glaceon, Glaceon. Ya, tiranita, tiranita, una tiranita. El lobo muerto. Tremenda obra maestra, 20 sobre 10 y COD. Perfecto, perfecto, lo hicimos perfecto. Qué curación, hicimos dreno, muy calmados. Aquí el Bulbo igual, como se quedó protegiendo aquí la base, pero no pudo. Aquí el Elobro igual quiso proteger la base. Déjanos anotar, por favor, déjanos anotar, por favor. El Charizard igual, el Charizard es un main. Así que con cuidadito, con cuidadito, con cuidadito. Muy bien, lo hicimos perfecto. Matamos a todos, usamos base y nada, de locos, de locos, de locos. Y es lo que les digo a mis panteras. ¿Por qué no eligen a Hoppa? Hoppa es tremendo, tremendo, tremendo. Ayuda a los compañeros, puede ir de un lugar a otro, ayuda a robar objetivos, así que muy bien. Y ya llegamos a Zapdos. Nunca pensé que íbamos a llegar, pero ya llegamos. Milagro, no se rindieron, milagro. Y aquí quería ayudar a mi compañero, pero al final tuvo que regresar a base. Pero bueno, aquí utilizamos el Unite para que regresen todos. Uy, uy, Unite de Charizard, muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto, perfecto, le bajamos la vida a Charizard. No, 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 no lo hace Charizard. Matamos a tres, matamos a tres. Dios, el Tyranitar como resiste, el Tyranitar como resiste. Por si ya lo voy a hacer tu día explicado en un minuto. Uy, espérenla, pero espérenla mañana. Uy, 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 matado, matado, matado. Ya lo que le digo, mis panteras. Así pueden matar a un Charizard, llegándole entre muchos. Que yo tuve las expectativas, que en el video de mañana lo voy a explicar muy bien. Así que, por lo mientras, disfrutar esta victoria, papá, porque ya hicimos Zapdos. Y ahora sí, a ir a anotar, papá, que esto es una tremenda barbaridad. El Elobro, el Elobro, es Lobro, es Lobro. El Elobro, es Lobro, Tyranitar, Tyranitar. Este es mi Tyranitar, este es mi Tyranitar, Tyranitar, Tyranitar. Vamos, 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 vamos. Ya anotaron 100, otros 100, muy bien. Vamos a anotar otros 100, uy, uy, uy. Charizard, Charizard, muere Charizard, anotamos nosotros, muy bien, muy bien. Yo creo que regreso conmigo y con mis compañeros. ¡No! El Buzlo me quitó de donde me iba. No, tremendo el Buzlo, tremendo el Buzlo, pero Buzlo todavía sigue muy como que le falta, le falta, le falta. Pero bueno, aquí ahora sí, regresamos a base. Muy bien, espantera. Y ya estamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y así es lo que les digo, mis panteras. Hoppa es muy castroso de teletransportarse de un lugar a otro, de ir, robar objetivos, ayudar a sus compañeros, curar. Nah, esta es una tremenda barbaridad. Y si están muy lejos con el Unite, pueden llegar cerca de él. Así que, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? Y perfecto, perfecto. El Greninja lo hizo muy bien. Aquí quería ver las estadísticas, pero bueno, me tengo que saltar todo esto porque es de que llegué ya a rango maestro, más de 1355. Y muy bien. Hicimos una kill, no es una gran barbaridad, pero hicimos 19 ayudas, que como les digo, mis panteras, los soportes no deben ser tantas kills, deben de ayudar, y hicimos grandes curaciones y defendimos muy bien, y los demás hicieron perfecto. Bueno, mis panteras, estamos en la pantalla de inicio, y como pueden ver, Hoppa es tremenda barbaridad, tremenda teletransportación, nada de locos, es lo que les digo, mis panteras, pueden utilizar a Hoppa. Es que algunos quieren utilizar a otros, pero utilicen a Hoppa. Hoppa como castra, como castra. Y tú dirás, ¿por qué castra a los oponentes? En la partida se le enseñó teletransportación. Castras a los rivales porque llegan los 5 y deletean a todo lo que se viene con Yunades y toda la onda y nada de loco. Y aparte se te transforma en esa cosa que estunea con unos puños, hace daño con el láser. No, ¿qué más quieres, ¿Qué más quieres? Ahora sí,
Eso es todo, mis panteras. Espero que les haya gustado. Tiranitar ya está. Mañana les traigo la guía. Bueno, la guía actualizada. La guía en un minuto de Tiranitar. Así que estén al pendientes. Y yo voy con Jopa. Nos despedimos. Así que, Jopa, mándenle un saludo. Saludos y nos vemos, mis panteras. Suscríbete y deje tu like. ¡Adiós!